la coordinadora. Hoy, compañeros maestros y maestras, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha quedado demostrado una vez más que el sargento Nuño miente, que no son unos cuantos, que somos la mayoría del país la que estamos inconformes y rechazamos su mal llamada reforma educativa. Les hemos invitado, los hemos retado al debate público y abierto sobre el tema educativo. ¿Qué entienden sobre la teoría de la educación? ¿Qué entienden sobre un programa nacional de educación? ¿Qué entienden sobre el método, sobre la didáctica? Y su respuesta ha sido los garrotes, la Policía Federal. Por eso el sargento Nuño automáticamente se ha declarado inepto para discutir esos temas. Hoy le decimos que su reforma laboral está detenida en todo el país, que no ha pasado, que su servicio profesional docente es un fracaso, que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es un fracaso, que no tiene tutores, que no tiene apoyos técnicos pedagógicos, que no tiene con qué llenar esos espacios y obliga supuestamente a los directores e inspectores a tomar en la vía esos casos. Hoy decimos, y le hemos dicho a Presidencia, la voluntad de la coordinadora está ahí. Estamos dispuestos a ir a una mesa de trabajo para solucionar este conflicto por ellos generado. Está nuestra voluntad que, a pesar de los desalojos de la calle de Bucareli, de la calle de la Plaza Santo Domingo, seguimos aquí. Y hoy, desde la mañana, quedó demostrado con este gran contingente y el apoyo de la población en general y de las organizaciones sociales, como lo han dicho los compañeros. Le hemos dicho que la exigencia del magisterio, uno, es alto a la represión. No queremos ni un preso más, que queremos que los compañeros presos políticos sean liberados. Hemos dicho que no vamos a permitir que los compañeros sigan separados del servicio injustificadamente, que exigimos su reinstalación. Hemos dicho también que esta reforma no va a pasar, que todo lo que está afectando está detenido y lo vamos a seguir deteniendo en cada comunidad, en cada parte del país. Compañeros maestros, hoy ha quedado demostrado que la razón nuevamente la tienen los maestros de este país, los que sostienen la educación, los que están en el aula, los que entregan su vida todos los días con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, con nuestros padres de familia. Los que resuelven el problema educativo no son ellos atrás de un escritorio, somos los maestros al frente de nuestros grupos y de nuestras escuelas y las comunidades. Por eso decimos, hoy a Gobernación le estamos exigiendo la mesa. Hoy quedó planteado aquí que si tienen voluntad política, hoy mismo nos tendrían que llamar para citar esa mesa de trabajo. Eso es lo que queremos. Porque mañana, compañeros, mañana sigue el plan. Mañana tenemos la segunda sesión por el diálogo, donde están invitados todos los medios de comunicación y todos los maestros que estamos ahí. Y después instalaremos la Asamblea Nacional Representativa, donde haremos la valoración política del momento y diseñaremos, compañeros, el plan de acción de la semana que entra. No es hoy el término, hoy es una etapa más que estamos cumpliendo, y la Asamblea Nacional tendrá la certeza, la inteligencia de generar el plan de la siguiente semana. Compañeros y compañeras, hasta la victoria siempre. ¡No!